Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabores de Campo. Hoy vamos a cocinar una receta muy rápida, muy fácil, pero muy rica. Estamos en Funes, en un complejo hermoso donde tiene salones de fiesta, pileta, cabañas, de todo. Nosotros vinimos a filmar debajo de un árbol porque hay un poco de sol y no queremos quedar colorados, así que despacito vamos a ir encendiendo unos fuegos que estamos empezando, donde tengo dos discos que se van a empezar a calentar. En uno vamos a hacer las carnes. Hoy vamos a trabajar carne de res y carne de pollo, las dos opciones para diferentes gustos. Misma técnica, mismos sabores para diferentes carnes, ¿sí? Van a ver cómo podemos alternar. Y también vamos a hacer una guarnición en el otro disco de arado. Para la guarnición, les comento que tenemos zanahorias y batatas, ¿sí? Dos productos que pueden ser muy ricos si los hacemos salados y también combinan muy bien con la típica comida agridulce. Las batatas saladitas quedan muy ricas, una batata al horno con un poquito de sal, una batata frita queda buenísima. La zanahoria es un típico para la base de las recetas, los fondos, los caldos, para la receta francesa, que es la mayoría de comida salada. Hoy la vamos a hacer a las dos juntas, mezcladas en un disco, cocinadas con manteca, aceite de oliva, ajo. Le vamos a poner un poco de todo, va a quedar muy bien. Así que empezamos el programa pelando las zanahorias para luego cortarlas y las batatas. Pero antes, mirate este clip de BGL Amueblamientos que te muestra toda la fábrica de los mejores muebles de la zona. Que tenemos las batatas y las zanahorias peladas, las vamos a achicar, y esta es una técnica clásica pero es importante para los principiantes en cocina. Todos los productos que son irregulares los vamos a cortar para darle una base y poder hacer cortes prolijos sobre un producto con una base sólida, ¿sí? Para que no se nos mueva y evitar algún accidente con las cuchillas. Por lo general, las cuchillas en las cocinas están bien afiladas. Entonces, de esta manera, apoyamos bien firme y vamos cortando de 3x3 más o menos. No es necesario que sea un cubo porque va a quedar semicircular, va a quedar como una media luna. Las corto al medio para que los cortes sean más prolijos porque no tienen la misma línea y suelen ser bastante curvos los vegetales. Entonces, los cortamos a la mitad. Si yo quiero hacer una producción un poco más rápida, en vez de cortar de a dos, puedo unir de a cuatro. Entonces, con un solo corte, voy sacando de a cuatro cubos, ¿sí? Son técnicas como para agilizar un poco la producción. Una vez que los tenemos, vamos a venir a uno de los discos, así pelados. Se escucha que ya está bien caliente, sin nada, solo chapa. Lo mismo vamos a hacer con las batatas. Vamos a hacer cortes parejos y también van a ir al disco. Una vez que los vegetales empiecen a tostar, después le agregamos materia grasa. Primero quiero que se tuesten, que se sellen, que agarren gustito a chapa. Una vez que tenemos todos los cubos, empezamos la cocción de los vegetales y después arrancamos con las carnes. ¿Por qué empiezo con la guarnición? Porque las carnes las vamos a hacer finitas y la cocción va a ser muy rápida. Entonces, arranco con lo que más tiempo lleva, ¿sí?
y después paso con lo que es más express o a la minuta, ¿sí? Vamos a terminar los vegetales, los colocamos todos en el disco de arado y ya empezamos con la materia grasa. Pero antes, mirá este clip de Frentes Parrilleros América Inca. Renová la parrilla de tu casa, tu quincho, y déjala como estos de América Inca. Diseños personalizados, combinaciones exclusivas para crear equipamientos únicos e irrepetibles. Frentes Parrilleros América Inca, hechos a tu medida. El momento del refresco auspiciado por Soda Social, una empresa rosarina que no para de crecer. Soda Social tiene una nueva planta de embotellamiento en Rosario y distribuye a toda la región. Bien, una vez que tenemos las verduras en el disco, voy a venir con el aceite de oliva. Miren cómo se empezó a tostar. ¿Sí? ¿Se ve ahí la zanahoria? Yo primero tengo que lograr que se tueste, que empiece la calabaza, que empiecen a quedar doraditas, en seco, sin materia grasa. Una vez que reciben esa tonalidad, le va a cambiar el sabor. No es lo mismo agregarles al principio que al final. Ahora sí, un poco de aceite de oliva en los bordes y un poquito por arriba. ¿Por qué en los bordes? Recordá que los discos tienen estos laterales cóncavos. Van a hacer que el aceite del lateral llegue hasta el centro. La materia grasa cuando recibe temperatura se ablanda, afloja. Lo que va a hacer el aceite de oliva, que si bien es líquido, cuando toma contacto con el calor se aligera mucho más y se hace muchísimo más rápido, más ligero. Entonces va a llegar enseguida a la parte central. Una vez que entró, lo vamos a mover para que todos los vegetales tomen esta grasitud del aceite. Lo van a ver un poco más brilloso, van a levantar más el color. Y esto nos va a ayudar a que el sabor sea más intenso. Ahí, perfecto. Va a tener mejor color, mejor sabor y no se van a pegar en el disco. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341-430-0751. 430-6974. Vamos a hacer unos escalopines con salvia que tenemos en esta cazuela. La salvia es una hierba fresca. Son unas hojitas muy aromáticas, muy ricas, que las vamos a poner en los escalopines. Y tenemos también jamón crudo. Distintos productos que los vamos a utilizar en dos tipos de carne. En este caso el cuadril es un producto muy noble que tradicionalmente se usaba para bifes o milanesas. En realidad tiene muchísimos usos dentro de la cocina. Puedes hacer rolls, escalopes como los que vamos a hacer ahora. Puedes hacer tiritas para chop suey de vegetales y carne. Puedes hacer salteados, puedes hacer cubos para estofado. Mil preparaciones con un producto. En este caso, nosotros buscamos la mejor carne. En la boutique de la carne, Cochabamba entre España y Presidente Roca, ahí está Carnes del Abasto. Vas a encontrar carnes tradicionales y no tradicionales. Estas que son las típicas carnes de res, puedes pedir el corte como vos quieras, a medida, y si no, puedes encontrar conejos, chivitos, cabritos, lechones, lo que busques. Así que la boutique de la carne, agendalo. Ahora vamos a empezar a achicarlos un poquito. Si tiene un excedente de grasa, se lo vamos a retirar. Y si tiene esta fibra que parece brillosa y finita, se llama aponeurosis. Es como una telita que reduce la carne en el momento de la cocción, la ata y nos va a quedar mucho más firme. Lo que tenemos que hacer es retirarla. Vamos a cortar bifecitos chiquitos y estos bifecitos
los vamos a envolver en salvia, en jamón crudo, para luego cocinarlos en el disco, ¿sí? Todos bifecitos de 3 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo, más o menos. Todo esto siempre son medidas aproximadas. Vamos a hacer la primer tanda para mostrar la técnica y después vamos a seguir elaborando. Una vez que tenemos los bifes, unas hojitas de salvia, vamos a colocarles a la carne para darle sabor. Y luego lo vamos a envolver en jamón crudo. Ahí estamos. Una vez que tenemos salvia para todo, un poquito de pimienta, pimienta de molino. Recordá que varios me preguntan por el pimentero, que les gusta este de acrílico que se ve en los granos. Si querés conseguir productos para cocinar de primera calidad, Bazar Celta en calle Mendoza 3725, pleno barrio Chesor, tiene los mejores utensilios de cocina. Regalería, bazar, ahí vas a encontrar todo lo que usamos en Sabores de Campo, hasta incluso artículos de decoración. Vamos a tomar unas fetas de jamón crudo, las colocamos en la tabla, ponemos el bife de cuadril encima y lo envolvemos. Una vez que lo envolvemos, lo vamos a reservar. Carne salvia envuelta en jamón crudo. Habrán visto que no le pongo sal a la carne. Es porque el jamón crudo ya es salado y cuando lo cocinemos, esa sal va a brotar. El jamón crudo se va a quedar bien sequito, bien crocante y todo ese sabor lo va a trasladar a la carne. Entonces tenemos buena carne, salvia, pimienta y el jamón crudo que va a quedar tostado, sequito, cuando lo cocinemos al disco, ¿sí? Empezamos a envolver el resto de los bifes y luego pasamos al pollo. En Climatización Cormay contamos con las principales marcas en equipamientos y brindamos el mejor asesoramiento a particulares, estudios de arquitectura, constructoras y empresas instaladoras. www.cormay.com.ar. Tenemos pechugas de pollo, le vamos a sacar el contrafilet, que es más o menos de las medidas de los bifecitos de carne. Entonces, con la pechuga vamos a hacer lo mismo. Retiramos, si tiene algún excedente de grasa, que es mínimo, vamos a cortar de forma pareja. La pechuga es un poco más ancha, entonces la vamos a abrir y vamos a seguir con la técnica de cortes parejos, cocciones parejas. Con esta cantidad de pollo vamos a estar bien para empezar a enrollar. Un dato importante, si querés conseguir muy buena calidad y precio en pollos y huevos al lado del mercado de concentración de Fisherton, Sedal es la solución. Ahí vas a encontrar precio, precio y precio y calidad. O sea, es muy importante, sobre todo en esta época que hay que cuidarse en el tema de las compras, no excederse con los precios. Vamos a colocar, como hicimos recién, unas fetas de jamón en la base. Vamos a poner salvia y pimienta, igual que como hicimos con las carnes. Entonces, acá ya tenemos mismos productos, diferentes carnes, sabores similares, ¿sí? Lo hacemos a gusto, con lo que le gusta a cada uno. Vamos con pimienta. Ahí tiene muy buena pinta eso. Y lo empezamos a envolver. Dos, y así vamos a repetir para luego empezar a cocinarlos en el disco, vuelta y vuelta. Luego le vamos a agregar algunos condimentos más, que ya vas a ver. Ahí estamos. El jamón termina sosteniendo los pedacitos de salvia que le pusimos, esas hojas.
Y ahora me voy a ir a ver cómo vienen los vegetales, que ya deberían prácticamente estar cocidos, o le debe faltar muy poca cocción. Ahí estamos bien. Este jamón crudo me encanta para hacer esto, porque es bien rico, se le nota muy leve la sal, o sea que me van a quedar bastante suaves. Ahí estamos. Tenemos carne, tenemos pollo. La batata se va a empezar a cocinar mucho más rápido, pero miren el color que tienen las batatas y las zanahorias. Muy atractivo y muy rico. Es lo que realmente queremos lograr. Color y sabor. Ahora, último momento, lo vamos a terminar con un poco de manteca para que le dé brillo. Y le vamos a poner un poco de tomillo antes de servirlo. Vamos a cocinar los bifes. Tenemos el disco dorado, a este sí le vamos a poner un poco de aceite de oliva. Y vamos a empezar a colocar estos escalopines para que tomen temperatura. Ahí movemos para que no se peguen y empezamos a colocarlos para que se sellen vuelta y vuelta. Primero ponemos todos los de carne, los de cuadril, y después vamos a ir con los de pollo. Vamos a empezar el clip con qué, con algo que me encanta, esto sí que me gusta, una buena picada de mortadela. La mortadela buena se corta en cubos y se disfruta con amigos. Nosotros acá vamos a comer mortadela tradicional, Paladini. Recordá que el sabor de la mortadela Paladini no tiene comparación con ninguna otra, es el producto que más me gusta para hacer una picada antes de una comida. Por supuesto, lo vamos a acompañar con una copita de vino y a disfrutar entre amigos. Vamos a agregar aceto balsámico, ahí va, bañamos la carne con aceto balsámico y se empieza a hacer como una espuma, y el aceto, que es ácido, también tiene un poco de dulzor, se va a caramelizar ahí con el fondo de cocción. También vamos a colocar un poquito del vino tinto, siempre en los laterales para que evapore, caiga al centro y barra todos los jugos de la cocción. Esto se llama desglasar, cuando agregas un medio líquido, un alcohol, a una preparación y levanta todos los jugos, los fondos de cocción. Y ahora vamos a colocar un poquito de miel, muy poquito, ahí, perfecto, para darle un dulzor a esta salsita que estamos generando. Los vegetales ya los tengo listos, solo le voy a agregar un poquito de manteca. Vamos a cortar ahí un chiquitín con el cuchillo, lo ponemos en el borde y que se empiece a derretir. Ahí estamos. Cuchara de madera. Movemos los vegetales. Las almendras están tostadas. Tienen muy buen sabor, muy buen color. Ahora la manteca les va a dar brillo. Y los vamos a tener listos para armar nuestro plato de hoy. Tenemos listos los vegetales. Listo el pollito y la carne. Vamos a colocar una cazuela con la picada y empezamos a armar este platazo que hicimos hoy en Sabores de Campo.
Llegamos a la parte final del programa. Escalopes envueltos en salvia y jamón crudo. Realmente excelente. Las verduras están en el punto justo. Así me gusta que salgan los programas. Y así de rico me gusta que queden los platos. Recordá que usando productos de buena calidad es muy probable que te salga una excelente receta. Así que busca buenos productos, ponele onda, cocina rico y disfruta de esto que es hermoso. Nos vemos en el próximo capítulo de Sabores de Campo. Gracias por estar como siempre y hasta la próxima. Chao. Cortamos bifes de cuadril y de pollo. Los envolvemos con jamón crudo y condimentamos con pimienta y salvia. Los doramos en un disco con aceite de oliva, vuelta y vuelta, y desglasamos con aceto balsámico, vino tinto y un poquito de miel. Para la guarnición cortamos zanahorias y batatas. Las tostamos en un disco de arado, le agregamos aceite de oliva, tomillo fresco y cuando ya estén listas para consumir, un poquito de manteca para darle brillo.